de estas primeiras imaxes do ano 1993, en que nacía unha icona que pronto se fixo internacional en portadas e imaxes multiplicadas por todo o mundo? Galicia tiña que demostrar que tiña capacidade primeiro de organizar. As súas casas para que a xente quedase a dormir e era un boom turístico e logo, claro, toda a hostelería, todos os negocios locais pois non estaban moi preparados, se foron adaptando. A carón do trazado que fai a Vía Láctea, o mesmo que percorre o Camiño de Santiago, naceu unha ilimitada forza espiritual, desenvolveuse unha enorme creatividade cultural e artística.
non tiña previsto, que en ninguén pensara, creo eu, que podía haber esa situación de desbordamento. Sentíades un certo, contabasme antes, medo, temor a que, a ver, a onde nos leva, a que punto non nos leva? Sí, porque ao non ter previsto, nin haber unha previsión de como había que xestionar toda aquela cantidad de xentes que se acercaban á catedral e que tiñan un interés enorme por visitala e por participar nas celebracións, era realmente unha experiencia de casi de preocupación, medo. Como vamos a poder atender á xente que chega? E como, si isto vai seguir así, que hai que facer? ¿No? Que hai que facer? É dicir, era necesario pensar que habería que facer. A catedral empezou a ter un servicio incluso profesional de asistencia, de seguridade, moi básico, moi pequeno, non como que temos agora. Naquel momento había un grupo de universitarios que traballou magníficamente ben como voluntarios, fixeron unha tarefa extraordinaria, xa digo tamén de seminaristas, pero que claro, que nun momento xa non podían, non eran quen de poder facer frente á xestión de tal cantidad de público. Teríamos que percorrer moitísimos mundos para entrar no Xacobeo, pero comezamos por cando naceu unha marca que supuxo un impulso socioeconómico. Do máis alto firmamento, you got the little village down in there. Beautiful, magnificent. I like that. Yeah. I didn't know this city is big. It's a big city. Donde certamente se concentraron máis de 100.000 personas en tres días ante aquel concerto dos Milanos, onde estaba o mellor do rock, o mellor que había sido históricamente, que seguía sendo. Para ver a Bob Dylan solo. Además no. Porque é mi padre. Porque sigue siendo coherente. Jimmy Page ahora da asco y él no. Él sigue siendo coherente consigo mismo. Entonces sigue haciendo la música que a él le gusta. Un dos máis significativos foi o concerto dos Milanos celebrado no estadio de Riazor da Coruña. Alí xuntáronse dúcias de milleiros de persoas e chegou a millóns máis a través dos medios de comunicación de todo o mundo que o calificaron como a maior reunión mundial coas lendas vivas do pop rock. And look out the window and think, wow, it's real pretty, I should be staying here for a while, but no, I'm moving on. Solamente a mi madre la quiere más que a ti. Let's go out and feel the Non podíamos pensar que isto, que parecía
casi como Flor de un Día, que iba a ser un año especial, por una, con una difusión especial, casi que poco más, ¿no? Eso cambió completamente, fue una realidad nueva. Es que realmente la presencia de la imagen de marca es indiscutible. ¿Tú qué hacías ese año, en concreto, do Xacobeo Moderno 93? Pues, como seminarista. Tenía 30 años, era seminarista. En ese año 93 era un dos seminaristas que prestaba servicio de asistencia como acólito para otros servicios en la catedral. Por tanto, viví muy de cerca todo o proceso. De feito, eu leve o martillo do inicio de para abrir a Porta Santa daquel ano 93. Ese que derruba a Porta Santa. Exactamente, ¿no? Cando todavía había as pedras, é dicir, que era a porta e máis a pedra. Este ano 93 foi especialmente importante por a presencia destas exposicións. Santiago Camiño de Europa, Culto e Cultura na peregrinación a Compostela, Camarca Galicia no Tempo, que xa sucedera anteriormente, e todo o que foi o esforzo de moito texto, moito traballo de investigación. Galicia no Tempo deu a volta ao mundo. Sí, pero esta foi despois. Se fai despois, Camarca, todavía Galicia no Tempo, esta foi comisariada por Serafín Moralejo, que era un grandísimo intelectual. Realmente, o Camiño ten tamén o seu, digamos, ámbito para a reflexión, para a interiorización, etc. Isto creo que é importante tenlo en conta. Isto é un mérito do Xacobeo. Iso é un mérito de haber recuperado en anos previos a importancia do Camiño francés. Pensar que isto só era posible cun traballo que iba a exigir un estudio riguroso e serio. De parte dos historiadores, de parte dos especialistas, da arte, etc. Porque, claro, había que facer toda unha tarefa de recuperación de un tesouro que estaba casi tan escondido como estuvera escondido o sartego do apóstolo Santiago no seu día. Xulio Iglesias viña á terra do seu pai para recibir o nomeamento de embaixador do Xacobeo. Volveu cantar. Y también faló. Mi condicionamiento de hijo de gallego y sobre todo galleguista que soy, porque sabéis que vengo aquí todos los años en mi vida, y hacer público el año Xacobeo en el mundo entero. Creo que es importante. Xulio Iglesias invitó a visitar Galicia en más de 30 concertos que deu por España. Ofreció además dos actuaciones en Santiago, una de ellas en la Plaza do Obradoiro, transmitida por más de 32 televisiones de países desenvolvidos, con una audiencia real calculada en 150 millones de personas. En 4 años,
Tlana. Multiplicas el número de peregrinos que recogen a Compostela, creo que se pasa de 9.000 a 100.000. Entonces, esto es un cambio tremendo. Es un tipo de turismo, un tipo de experiencia, de lecer, que tiene muchos valores, porque es gente que ven caminando, que le interesa en muchas ocasiones conversar, que pregunta sobre historia, sobre el valor de los lugares, sobre el valor de los territorios. Yo pienso que en el caso del Camino de Santiago hay muchísima interacción. Superación. Especial. Especial. ¿Espiritual? Sí. Autoconocimiento, fuerza, lucha, sí. Amistad. No me recuerdo cómo se dice, fede. Fe. Creer. Espiritualidad. Os xacobeos cumplieron una misión. E todos os que veñen son herdeiros desta primeira experiencia única, exclusiva do camiño, que integra as mil maravillas os que creen nos feitos relixiosos xunto os que non creen neles. Esmeralda trasládanos á emoción de ver crear e vivir esta explosión de confluencias cando a criatura do Pelegrín aínda era unha idea sen corpo. ¿Cómo fue aquel momento? Bueno, vamos a andar. Vamos. Sí, por favor. O Pelegrín, por supuesto, e o 93, junto con una parte de Vieira. Pero al mismo tiempo que estabas con camiño, con rehabilitación do camiño, bueno, estaba más bien os de oficina técnica, con cesión das propiedades, por parte dos concellos, etcétera, etcétera, y a compra de algunas, estabas con concertos. Programación de concertos, programación de o que enseñaba antes o Pelegrín. O sea, entiendo que che caeron de súpeto muchísimas tarefas que no sabías cómo tenías que hacer. Exactamente, no sabía, pero también
tengo que dar gracias a Dios porque fui feliz en esa época. Quiero, no quiero decir que en esta época no sea, pero eras nova. Venen tantas cosas novas y también tuve alrededor gente con la que podía consultar. Por ejemplo, marcas, yo no tenía ni la más remota idea, pero era todo tan rápido. O que decía antes, yo no tuve anteriormente a percepción de Ano Santo, y de repente no solo por el trabajo, es que empezabas a ver gente, o alcalde que era socialista, o asunta do PP, a iglesia, una relación fluida. Tenían después sus más y sus menos, pero yo que veía era implicación. Un trabajo conjunto. Implicación de todos los sectores. Porque también se creó, en no 92, o Douselle Realce, o Patronato de la Ciudad de Santiago. E se creó el Consorcio de la Ciudad de Santiago por las tres administraciones: a local, a autonómica y a estatal. Entonces era como algo, no sé, yo no me emociono porque era muy nova, pero era tal. Sobre todo para mí era ver a constancia, no 93, de que sí, era no solo por mi trabajo, que veía gente peregrinando, que os vías, que sabías que eran peregrinos, como había o precedente también de las Olimpiadas, exposición de Sevilla, pues era como, ahora sí, sí, ahora tocaba algo distinto, pero que ten continuidad, porque exposición, lógicamente, no ten continuidad. Tocaba allí a Galicia. Exactamente, pero no como algo puntual. Cuando estaba caminando tenía tiempo para pensar de todos, de todas las cosas, como la vida y relaciones con mi familia, con amigos y mis valores también y todo eso. El camino es vida, el camino es experiencia. Caminho são 30 anos de caminho, com muita dinâmica. Sou confrade maior em Santiago e, portanto, para mim é uma honra. Faço mapas, esquemas, sou a dinâmica do caminho. Compartir momentos com a gente com a que estás caminhando o caminho de Santiago. Analizamos máis o que é o camiño contemporáneo e realmente un pouco que xera que nas sociedades contemporáneas as persoas se boten aos camiños a andar. Na época medieval había unha motivación teolóxica ou religiosa de arrepentimento ou de perdón dos pecados, pero ahora non. Ahora a xente sae para romper a cotidianidade, un ritmo de vida urbana moi pautado, un ritmo de vida urbano moi estresado. E todo o que ten que ver coa saúde, con desplazarse, con facer exercicio, con volver a ter contacto con a natureza, con desplazarse lento para poder ver ben as cousas nun mundo onde pasamos desplazándonos casi todo o tempo a 100 ou a 120 por hora subidos nun coche, nun vehículo a motor, iso é o que realmente resulta atractivo. Entra dentro de un pouco das motivacións dos homens e das mulleres contemporáneos. Falas un pouco de que o camiño é como unha metáfora da vida, entón camiñar ou ir cara a un destino é en certa medida como atravesar a vida, entón hai unha serie de connotacións desde ese punto de vista. E os antropólogos utilizan algúns conceptos que nos parecen interesantes para entender o fenómeno do camiño, como é o de liminalidade, é dicir, fais o camiño, moita xente fai o camiño nun momento de ruptura ao longo da súa historia personal, cando se pasa de ser xoven a ser adulto, ou cando xa se é senior e se está preparando un para a etapa na que se xubila. Hai unha sobrerepresentación de xóvenes de 18 a 30 anos e de maiores de 55 a 65 anos facendo o camiño, é moi curioso. Estades facendo ciencia, ¿no?, do camiño, bueno, ciencia global. Sí, facemos ciencia e logo hai motivacións, é dicir, nós, por exemplo, cando xamos motivacións dos turistas ou dos camiñantes
no sé, de Estados Unidos o de Norteamérica, que son un colectivo relativamente numeroso, que fan un camino de Santiago, vemos que hay muchas similitudes con los mismos norteamericanos que van a Irlanda o que van a Escocia a hacer turismo de raíces, a procurar o povo, as aldeas dos seus antepasados. Es decir, a paisaxe atlántica atrae moito, ten un valor de paisaxe da memoria, ten un valor de paisaxe patrimonial, e o camiño tamén xoga un pouco a iso, o que hai máse para habitantes de América ou de Asia, do bello mundo europeo, que fai un catálogo de paisaxes e de territorios a partir do camiño. Iso tamén é outra das motivacións, entón nos permite entender o éxito. Te superas, te pones al límite, pones a tu cuerpo al límite, a tus pensamientos, te encuentras contigo mismo y es un auténtico reto de superación que cuando llegas aquí es recompensado. Para nosotros, para mí por lo menos ha sido increíble, ha sido una experiencia de conocer 60 personas alucinantes. Hemos venido un grupo enorme de un grado inmobiliario que estamos haciendo en la UPM y hemos podido conectar todos, conectar con gente con la que jamás habrías tenido oportunidad de hablar. Entonces, bueno, no sé, yo me lo quedo para siempre. Porque a veces uno viene con una idea X y en realidad se termina convirtiendo en otra cosa que uno no espera que ocurra. Entonces, al mismo tiempo, de autoconocimiento al mismo tiempo. Yo creo que hay que hacerlo porque te conecta también mucho contigo mismo, con la naturaleza, te deja pensar, te deja pensar en eso que no puedes pensar en el día a día con el trabajo, la rutina, para eso. Y al final son 140, 150.